FM Consulting celebra hoy 28 años desde que se fundó la empresa en el 1990. ¡Felicidades! Fausto. Muchas gracias, Elena. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Estamos encantados de celebrar un año más, que ha pasado el año volando. Ha pasado volando. Y bueno, me querías contar todos los proyectos. Ya el año pasado me contaste, bueno, pues todo lo que estaba haciendo más visible, porque muchas de las cosas están que se ven. Claro que sí. Bueno, muy feliz de cumplir hoy los 28 años, de tener aquí tantos amigos. Yo creo que llevamos ya un número que me dicen que se tienen que aparcar a 4 kilómetros de aquí, por lo cual estoy muy satisfecho con los proyectos que tenemos y algunos más que tenemos todavía en la cocina, que no queremos comentar ni desvelar, pero que próximamente saldrán, ¿eh? Pero feliz de estar aquí con tantos amigos y de cumplir estos 28 años que creo que son muy merecidos. Confía en vosotros, esos clientes traen más clientes. ¿Cómo lo hacéis también? Cuéntame dónde está la clave. Es eso, yo creo que es el boca a boca, el boca a boca prolifera, el hacer las cosas bien también, no vale todo, no es cuestión de hacer cosas, sino el cliente confía en nosotros, en la postventa, los clientes se convierten en amigos, como tú has dicho, que nos traen a otros y las agencias igual. Eso es el buen hacer de FM y sobre todo del equipo que está ahí cada día al frente de las casetas de venta, ¿no? Bueno, estamos saludando a muchas personas también que conocemos en común, que están aquí invitados por vosotros y que me comentaban, bueno, también nosotros colaboramos con Fausto, hemos vendido cosas juntos recientemente. Claro que sí. Y digo, bueno, qué alegría, ¿no? ¿Cómo se está moviendo todo? Sí, otra vez todo se mueve, gracias a Dios, y esperemos que dure mucho tiempo, que eso es lo que nadie sabe, ¿no? O no sabemos. Pero en fin, yo creo que por lo menos hasta el 2021 tendremos años interesantes, estamos vendiendo y ojalá que tengamos también una calidad de gente que sea también de nivel, que es lo que queremos también, ¿no? ¿Os habéis marcado algún objetivo para este año? Sí, el objetivo prácticamente lo llevamos bien, a finales de junio hemos cumplido la mitad del presupuesto y estamos en ello. Quiere decir que si la otra mitad pues se cumple, pues tendremos el objetivo del 2018... confeccionado y terminado con muchas ganas. Estrategia para llegar al público, ¿no? Para llegar... Sí, yo creo que sí, pero bueno, como te digo, yo creo que nuestro la diferencia que nos marca con los demás es que cada cliente para nosotros es súper importante, cada gente es súper importante, lo tratamos como si fuera único, hay cercanía, hay ganas de ayudar. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia, es un poco el traje a medida. Yo te diría, somos el traje a medida y no la industrial. Esa es la diferencia de FM con otros competidores, por supuesto que los hay y muy buenos también. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por este año, que sigamos viéndonos años tras año. Elena, muchísimo gusto de teneros con nosotros. Hablamos ahora con Miguel Luna. Yo sé que le une mucha amistad con Fausto, además de hecho cuando se han hecho en el Palacio de Congreso, que él dije fenomenalmente bien, se han hecho unos eventos dedicados también a este sector, al sector de la inmobiliaria, y lo ha llenado, ha sido un gran éxito. Y bueno, parece ser que sí, que por lo que nos cuenta, las cosas están muy bien ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, primero decir que por el 28 aniversario de FM Consulting, Fausto Martínez, gran amigo mío, y no puedo dejar de venir a este gran evento, y la verdad es que estamos rodeados de muchísimos amigos, casi todos son gente conocida del mundo empresarial de Marbella, y la verdad es que muy contento, ¿no? Respecto al Palacio Feria y Congreso, pues la verdad es que estamos trabajando muy, muy bien, cada día mejor, y para el año que viene, ya sacaré información, va a haber muy grandes congresos en Marbella, importantes, por no decir, posiblemente tengamos uno, el más importante que ha habido nunca en el Palacio Feria y Congreso el año que viene. Además será en temporada baja, en los meses más difíciles como es enero y febrero, con lo cual el mundo hotelero y de restauración se va a aprovechar de esto, que ya estamos a punto de la firma, ya la alcaldesa saldrá para dar las noticias y demás, pero estamos en ello trabajando muy bien. Ayer terminó Art Marbella 2018, la verdad que muy contento. Ayer asistió José María Aznar, el expresidente del gobierno, con su señora, y la verdad que mucha gente interesante, importante, y Marbella sigue su ritmo, como siempre, ¿no? A tope. Bueno, hablando del sector inmobiliario, ¿va a haber una próxima feria para los meses venideros? Sí, exactamente. Bueno, vamos a tener feria de el Marbella Home Fair, vamos a tener también, de recordar que el próximo año vamos a tener la Feria del Empleo, de nuevo, que fue un éxito este año, donde se dieron más de 2.000 currículum, creo que fueron,
y donde encontraron empleo allá por 800.000 personas. Y este año próximo se va a hacer con el concejal Garre, se va a hacer en el Palacio Feria y Congreso, posiblemente será en marzo, que es una época antes de empezar la temporada para que la gente tenga la posibilidad de presentar su currículum. Ahí hay de todo, tanto a nivel de hoteles, que a nivel de inmobiliaria, que a nivel de cajera o cajero en un supermercado. Entonces, la verdad es que estamos trabajando bastante bien, yo creo, y nada, para adelante, como siempre. También, si viene mucha gente a trabajar, necesitan viviendas, y aquí FM Consulting seguro que tiene la idea. Totalmente, mi amigo Fausto tiene viviendas todas las que quieran, de modo que yo la verdad que hemos agradecido como siempre, y es una persona maravillosa, es una persona de un nivel bastante alto aquí en la ciudad, como bien sabéis. Sin embargo, yo puedo decir que es mi amigo, es decir, aunque estamos en mundos diferentes, digamos, a nivel industrial o empresarial, pero es mi amigo y su señora, pues a tope. Solemos salir juntos un día a la semana a comer, y FM Consulting es una empresa muy potente. El año pasado le dieron, bueno, no este año creo que ha sido, este año le dieron el premio al mejor empresario de Marbella, a Fausto Martínez. Y la verdad que muy contento y tener un amigo como él, que es muy buena persona, ante todo. Gran empresario y buena persona. Muchas gracias, Miguel. Yo sé que tú siempre me informas, que me mandas lo que tenéis en el Palacio para informar también a todos los telespectadores, y lo haces fenomenal. Enhorabuena. Muchas gracias. Yo de aquí decir a los espectadores que, bueno, cualquier cosa se puede meter en la web del Palacio, aunque ponga Palacio Feria y Congreso de Marbella, y ahí verá todos los eventos que hay. Por ejemplo, ya adelanté que en agosto tenemos los Morancos, por ejemplo, ¿no? Para actuaciones. Ahora tenemos el día, la próxima semana, un combate, bueno, una gala de boxeo, donde vendrá el campeón de Europa, de los Walter, que es un español, por cierto, vizcaíno, y luchará contra un italiano 8 veces campeón de Europa. Todo eso en el Palacio Feria y Congreso, de modo que la gente sepa que eso es un palacio polivalente, tenemos de todo. Tienes que venir al plató para que me desglose todo esto, porque tanta información aquí en un minuto no puede ser. Pues sí. Así que miren, cuando tú quieras, yo estaré muy a gusto, de verdad. Además, lo metemos en la agenda y yo tiro para allá, para el plató, y contamos todas las cosas, porque hay muchísimas cosas de que hablar. Siempre es un placer para mí, Eres. Muchas gracias, gracias. En la calle de Estepona, José María García Urbano ha venido también a felicitar por este aniversario a FM Consulte a Fausto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, aquí estoy apoyando a FM Consulting, es una de las empresas que lleva demostrando década tras década, ya no año tras año, lleva muchísimo tiempo a la Costa del Sol demostrando la profesionalidad que tiene, y eso es precisamente lo que le caracteriza. Hay otras empresas que comercializan, que producen, que están en el mercado, unas van, otras vienen, pero FM Consulting siempre está, siempre permanece, y es precisamente por esa profesionalidad. En el ayuntamiento están presentes, están en Estepona en este momento promoviendo directa o indirectamente varios cientos de viviendas, con bastante éxito, según me vienen contando. Bueno, pues el alcalde tiene que estar donde están los empresarios de la ciudad. Bueno, Fausto, no tendréis queja del alcalde de Estepona y la facilidad de los permisos a la hora de hacer cosas, ¿no, Fausto? Yo no tengo ninguna queja, todos son elogios, él lo sabe. Pero sí que facilita mucho, ¿no? Toda la gente tiene, claro, lo hace de corazón, y nosotros hablamos de Estepona, aunque nos pregunten por Marbella. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues la verdad es que es una fiesta divina, que no hemos olvidado todavía la del año pasado, y ahora nos muestra esta, que yo creo que habéis superado con creces la del año pasado, ¿eh? Porque si fue bonita, esta aún más, ¿no?
Pues sí, es un poco difícil superarte a ti misma, pero bueno, cada año intentamos hacer algo nuevo. Este año hemos hecho la temática con el Imperio Romano, que tiene que ver también con lo que hacemos nosotros, con el tema de la construcción, y bueno, creo que ha quedado bonito. Bueno, ¿cuántos invitados habéis tenido hoy? Pues casi más de 300. Bueno, es un escenario muy bonito. Ahora creo que va a tener lugar la presentación oficial, sí, exacto, ¿no? Ahora la presentación, tenemos un vídeo muy bonito para que lo estéis atentos, para grabarlo y bueno, y para que lo pasen bien la gente con baile, coreografía y una sorpresa al final. Muchísimas gracias, enhorabuena. Nada, a vosotros, gracias. Hablamos con doña María Cueva, directora de venta de esta gran empresa FM Consulting, fundada en el 1990. Hola, buenas noches. Pues disfrutando muchísimo en esta noche tan especial para nuestra empresa, celebrando el 28 aniversario con todos nuestros colaboradores y amigos. Y bueno, pues a disfrutar, que es lo que esta noche nos toca. Bueno, en estos momentos, ¿qué es lo que más se demanda? ¿Qué es lo que más pide el público? Bueno, tenemos un público actualmente más exigente que años anteriores, pero lo que demandan es que tengamos infraestructuras, que tengamos servicios, hospitales, restaurantes, tiendas, ocio y nuestro clima. ¿Qué vamos a decir? Este maravilloso clima. Esta noche estamos disfrutando de esta noche tan espectacular y eso es lo que la gente busca, calidad de vida. Y aquí en Marbella y en Estepona lo podemos ofrecer. Pues es estupendo cómo está creciendo este sector y qué bien lo lleváis vosotras, así que enhorabuena. Muchísimas gracias y gracias por venir. Gracias. Control, I'll fly so high, no ceiling when I'm in my zone. It's a flashback, sunshine.
Gracias.